Muy buenos días a todos. Como les he comentado, hoy tenemos la enorme suerte de tener con nosotros a Monseñor Alberto González Chávez, que como, bueno, quizás los que le seguimos más de cerca lo sabemos, pero es, yo creo, hoy en día de los sacerdotes que más, yo diría primero que le quiere y segundo que ha investigado, estudiado sobre el Sagrado Corazón. Muy buenos días, Monseñor. Muy buenos días, y ojalá lo que acaba de decir fuese verdad, por lo menos lo primero, porque investigar y estudiar, bueno, pero querer al corazón de Jesús, quiero quererle mucho, ahora que sea de los que más le quieren, eso sería mi título de gloria mayor. Mire, Monseñor, la figura del Sagrado Corazón, como yo le comentaba una vez, para mí fue pues como una imagen pues un poco ñoña del buen pastor, pero sin más. No entendí nunca nada, hasta ya muy mayor, que me explicaron que habían sido unas apariciones, pero realmente creo que muchos todavía no lo sabemos. Y usted conoce el valor de esas apariciones, la importancia. Sí, bueno, a la idea que alude usted, pues han contribuido no poco las presentaciones del corazón de Jesús, sus representaciones en imágenes, pues sobre todo, precisamente a partir de esas apariciones o revelaciones a las que usted se refiere, porque desgraciadamente a veces han sido pues representaciones un poco casi afeminadas por lo dulzarronas o lo cursis, ¿no? Y entonces pues se puede explicar que no pocas personas tengan una idea distorsionada del corazón de Jesús. Pero, como siempre sucede, es por falta de formación o por reduccionismos o por prejuicios. Porque, claro, el corazón de Jesús no es que propiamente tengamos que apoyarnos en las revelaciones en parelemonial a Santa Margarita María de Alacoque en el siglo XVII, que son a las que usted se refiere, sino que hay que ir al Evangelio. Es tan fácil como esto. En cada página del Evangelio, en cada mirada, en cada palabra, en cada silencio, en cada actitud de nuestro Señor Jesucristo, está palpitando su corazón. Si por corazón, que es el órgano más noble de la persona en casi todas las culturas, si por corazón entendemos, como así sucede también para nosotros occidentales y más para los orientales, la sede de las disposiciones habituales y permanentes de la persona. O sea, el carácter, la personalidad toda, o digámoslo de una vez, la persona entera. Entonces, decir el corazón de Jesús es como si fuese un circunloquio o una sinécdoque o metonimia, la parte por el todo, de decir el todo Jesús, la persona de Jesús, el amor de Jesús, la misericordia de Jesús. Entonces usted se ha referido al buen pastor. Pues eso, Jesús buen pastor, Jesús taumaturgo que cura, Jesús cercano que acaricia a los niños, Jesús silencioso en la pasión, que responde bien por mal, Jesús crucificado, que derrama misericordia. Es decir, el corazón de Jesús es Jesús. Y pues, yo me aludía a falta de formación, en el sentido de que si acudimos al magisterio, al rico magisterio reciente, quiero decir, hace siglo y medio, un siglo y cuarto, sobre el corazón de Jesús, pues es imposible caer en esa idea distorsionada o en esa receptividad prejuiciosa del corazón de Jesús, porque el magisterio de la Iglesia pues nos describe admirablemente lo que es la auténtica y sana y recta devoción al corazón de Jesús. La verdad es que encuentro que, a pesar de que se hable, me da la impresión de que sigue faltándonos lo que el Señor vino a explicarnos, la importancia del amor. Ahí está todo, ahí está todo, porque efectivamente corazón es sinónimo de amor. Sí. Entonces, Santa Teresita del Niño Jesús decía, hay que comprender a Jesús por el corazón, hay que ganarse a Jesús por el corazón. Pues es la relación de una novia con un novio, del esposo con la esposa, de la madre con el hijo, de dos íntimos amigos. Es la relación que va siempre más allá, más adentro, en la que hay una vibración de sintonía, de, como se dice ahora, de empatía, de total compenetración. Entonces, desde ahí
no solamente se comprende en lo que nos es dable, sino que se saborea el corazón de Jesús, y por eso ese trato y ese saboreo y esa amistad y esa compenetración tiene que pasar por la oración y por los sacramentos, sobre todo de la confesión, que es el abrazo del corazón de Jesús en su misericordia, y de la comunión frecuente, ojalá diaria, que es la fusión con el corazón de Jesús. Entonces, desde ahí se le conoce y se le gusta. Sí. Y la verdad es que hay muchísimas congregaciones nuevas, modernas, jóvenes en el tiempo, me refiero, que están consagradas, tienen como nombre Hermanos del Sagrado Corazón de Jesús. La palabra Corazón de Jesús entra en muchas de las nuevas. Las antiguas hablaban menos del asunto, pero al final las reglas eran todas basadas en el amor. Mire, yo aludía antes al magisterio de la Iglesia. Sí. Las encíclicas sobre el corazón de Jesús son tres, vale, aparte de otros documentos menores. Entonces, en estas tres encíclicas, la primera, de 1899, de León XIII, Annum Sacrum, es sobre la consagración al corazón de Jesús, y con ella consagró el mundo, el Papa, precisamente un día del corazón de Jesús que va a repetirse este año, el 11 de junio. Ajá. Esa fue la primera, y habla sobre la consagración. La segunda es de los años 20, de sí, Pío XI, se titula Miserentissimus Redentor, y esta es sobre la reparación, porque son las dos bases en que descansa esta devoción: consagrarme al corazón de Jesús y consolarle por lo que le ofendemos, o sea, la reparación. Y esta es una encíclica muy interesante, también más bien breve, como la anterior. Y la tercera encíclica, del año 56, del venerable Pío XII, se titula Aurietis Aquas, sacaréis aguas con gozo, aquello de Isaías. Entonces es una presentación general, espléndida, muy amplia y exhaustiva, de la devoción al corazón de Jesús. He dicho todo esto para responder a su pregunta, porque Pío XII dedica toda la primera parte de esa encíclica, sí, a demostrar que la devoción al corazón de Jesús no es algo nuevo, no es algo reciente, aunque de manera reciente es cuando han aparecido las congregaciones, instituciones que de forma explícita subrayan al corazón de Jesús. Pero en realidad el corazón de Jesús está presente ya en el Antiguo Testamento y en los primeros siglos en los padres de la Iglesia. Sí. Ahora bien, se produce como si dijéramos una eclosión explícita a partir del siglo XVII con Santa Margarita María de Alacoque. No quiere decir que antes no hayan existido las Santa Matildes y las Gertrudis y los Buenaventuras y los Bernardos, vale, y que hablaban todos del corazón de Jesús. Pero a partir de esas apariciones hay esa eclosión. Y entonces, en el siglo XVIII y de una manera ya muy abundante en el XIX, surgen multitud de congregaciones que tienen como titular explícito al corazón de Jesús, o que lo tienen en el centro de su espiritualidad. De manera que no se podría decir que a partir del siglo XIX haya una sola versión de la vida religiosa que no haya estado focalizada en torno al corazón de Jesús, y es muy importante por eso para la espiritualidad católica y para la vida religiosa. Y a su vez las congregaciones que ya estaban fundadas y eran antiguas, pues como si dijéramos descubren esta devoción y empiezan también a vivir en torno a ella. Sí. Yo creo que por la vida contemplativa, que sabe que este programa siempre es básicamente sobre ellas, de las grandes confusiones que desgraciadamente sí están entrando en Europa y que yo creo que mucha gente joven tiene, es esa impresión de que la contemplación es estar uno solo con no sé qué energías y sus silencios, pero no con el amor de Jesús, que es lo que yo siempre digo, no es contemplarse a uno, es contemplar el amor de Dios, que es otro terreno. Y eso es lo que, de algún modo, usted que conoce tantas
tantas vidas religiosas como vicario de la vida consagrada en Córdoba y que las conoce, sabe que cuántas mujeres y hombres dejan sus padres, su madre, sus familias por amor, no por buscar no sé qué paz absoluta, ¿verdad? Y lo dejan por un amor concreto, por un amor, sí, entiéndaseme la expresión en su mejor sentido, por un amor carnal, o sí. sea, desprecian un amor carnal de esta tierra para abrazarse no a un amor evanescente, Eso. con formas medio budistas orientalizantes, como esas a las que usted se refería, Sí. de sentir el vacío interior y todas esas cosas que a veces se dan la mano con el espiritismo y traen consecuencias mucho más funestas de lo que se puede en primer momento calibrar. No, eso hace abstracción y hace abstracción letal de la ley de la encarnación. Nosotros los cristianos estamos insertos en el designio de la Trinidad de que la segunda persona se hiciese hombre como nosotros y nos salvase como hombres. Y por eso nos gusta sentir, escuchar y experimentarnos envueltos en la suavidad de eso que dice Pío XII, el plácido e imperturbable latido de ese corazón que en el cielo no deja de palpitar por nosotros. Y entonces, cuando se vive la espiritualidad así, Jesús no es una idea, Jesús no es algo fantástico, algo subjetivo, sino que decimos con el poeta, así te necesito, de carne y hueso. Y entonces nos abrazamos a él. En este sentido, yo no conozco una sola contemplativa del mundo sí. que no sea, no me gusta decir la palabra devota, porque tiene reminiscencias quizá no del todo comprensibles, sino que no esté identificada, enamorada del corazón de Jesús. Hay tres apoyos de la espiritualidad de toda contemplativa que yo creo que yo al menos los descubro como universales, los descubro en todas. Sí. El corazón de Jesús, la Santísima Virgen y San José. En sí. esto, toda alma contemplativa apoya mucho su vida, su dinamismo, porque es imposible sin Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre. Y sí. aquí está el corazón de Jesús. Pues, monseñor, yo la verdad es que se lo agradezco muchísimo porque hay momentos en que es difícil dar a entender conceptos tan, tan, bueno, hay que saber expresarlos. ¿Para qué le voy a decir? Yo estoy entre contemplativas, lo dicen. Dicen cómo quieren a su señor, luego en la radio no, porque les da corte, en privado sí, y poco a poco vas comprendiendo que están locamente enamoradas. Y digo, ¿ustedes qué quieren mucho al Sagrado Corazón? Y te dicen, claro, por supuesto. Y eso es lo que yo quiero que, como que le llegue al oyente, que no son unas mujeres que deciden vivir en austeridad o en paz, sino que se van detrás de un amor, como usted ha dicho muy bien. Pues si usted quiere añadir algo más, monseñor, nos lo dice y que vivamos este mes cerca al Sagrado Corazón. Pues justamente eso que usted acaba de decir es lo que yo hubiera añadido. Que vivamos este mes muy con Jesús. El corazón de Jesús no es una imagen, aunque ojalá todos la tuviesen entronizada en la pieza principal de su casa. Sí. El corazón de Jesús no es la práctica de los primeros viernes de mes, aunque ojalá todos confesaran y comulgaran el primer viernes. El corazón de Jesús no es la hora santa del jueves por la tarde-noche, aunque ojalá todos la practicásemos. Pero el corazón de Jesús es vida sencillamente. Sí. Es paz y descanso y esperanza y reconciliación de los que en él viven y de los que en él mueren. Y yo lo único que quiero terminar es diciendo que al final toda la teología, toda la fe, todas las reflexiones, todas las homilías, todas las catequesis se reducen a esta jaculatoria: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Con estas palabras, que no tienen, no se pueden superar, dejamos a monseñor Alberto José González Chávez, vicario de la vida consagrada de Córdoba, y estamos muy agradecidos por tenerle a usted con nosotros en Radio María, que siempre, siempre me ayuda, me responde y me da explicaciones a lo que realmente, por supuesto, ni llego ni pretendo llegar. Muchísimas gracias, monseñor. A usted siempre y a todo su equipo, y una bendición a todos los oyentes.
Oh,